Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada hora de su valentía y ser tu primavera en gracia y alegría. Thank you.
Llegue la alabanza del Señor. Alaba el nombre del Señor.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. El bien Bienaventurado Bernardo, cuyo espíritu realmente iluminado por el resplandor del verbo eterno ilumina su vez con su Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo.
ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú, que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que hiciste que el abad San Bernardo, encendido en el celo de tu casa, no solo ardiera en tu amor, sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla. Concédenos por su intercesión que, animados de ese mismo espíritu, vivamos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra estás pegada, que la necesidad y de todo salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Preside nuestra Eucaristía el excelentísimo señor Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán. Sea usted bienvenido, señor. Gracias, Dios les pague. Gracias, padres, señorías, muchas gracias. Gracias, hace una hora y cuarto llegué a la Central del Norte y es una gracia muy grande para mí ahora estar, como todos peregrinos, a las plantas de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, desde luego celebrando a su Hijo Jesucristo. Somos peregrinos, yo estoy también aquí como peregrino y de paso con un grupo de obispos. Esta tarde salimos al Encuentro Mundial de las Familias, este año, esta semana, celebrado en Dublín, Irlanda. Y es una bendición y una gracia poder celebrar la Eucaristía como fuente de fuerza en el camino, fuente de salud y de vida en Cristo. Les invito a todos para que nos dispongamos a encontrarnos con la palabra de aquel que vive y nos viene al encuentro, de encontrarnos con su cuerpo y su sangre y alimentarnos de él. Él mismo es nuestro alimento. Nos preparamos para este encuentro con Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de la Santísima Virgen María, pidiéndole que se apiade de nosotros, perdonando nuestros pecados, que nos purifique y quite de nosotros todo lo que nos impida acercarnos al altar de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Quiero aplicar esta misa por todos los aquí presentes, por sus intenciones y necesidades. Hay algunos enfermos, está una enfermita Mago de Veracruz, por su salud y la salud de todos los enfermos, por las intenciones y necesidades de cada uno. También pues ofrecerla por mí, la diócesis de Apatzingán, que como gran parte del país seguimos sufriendo la violencia, la inseguridad, por todos. Y encomendar a Dios y a la Santísima Virgen este encuentro mundial de las familias, donde estará también el Papa Francisco en algún momento, para que las familias se vean fortalecidas a partir de la reflexión de que nos lleve a valorar más este don de Dios para el mundo, la familia instituida por Dios, y que nos lleve también a animar más a la vida de las familias. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre en este día de la memoria de San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara, ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí: El Señor me ha dicho, dile a la casa del Señor de Israel que el Señor dice esto: Voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que los creó, y olvidaron al Señor, que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolarizado rechazó a sus hijos e hijas. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.
enojado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolarizar con una nación insensata. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Seguir al Señor no es fácil si falta el amor.
seguir a Cristo, ser discípulos fieles de Jesús. No es fácil si no le amamos a Él. En la vida espiritual, decía San Bernardo, santo que conmemoramos hoy, en la vida espiritual, la fuerza, la más grande fuerza para vivir la vida espiritual es el amor. Y desde luego, el amor a una persona. Porque el seguimiento que vamos haciendo es de alguien, vamos siguiendo a alguien porque queremos estar con Él, con Jesucristo. De hecho, a San Bernardo, el amor a Cristo le llevó no solo a ser uno de los dos fundadores de los monjes cistercienses, sino a vivir por Cristo y por Él desgastarse. Fundó más de 68 monasterios, desde España hasta Siria, desde la Sicilia hasta Suecia, y monasterios que no solo eran pues donde vivían los monjes, sino también para todas las personas que querían aprender talleres, ahí eran fuente de cultura, de formación. El amor es la fuente de energía de vida. Y si estamos vivos, ustedes y yo, y tenemos por qué, por quién vivir, es precisamente por Él, porque amamos. Yo creo que cuando alguien deja de amar, empieza a morir, a debilitarse. El amor a Dios, desde luego, tiene grados, ¿verdad? Tiene quien ama más, quien le ama menos. En el Evangelio de este día, un joven que al ver a Cristo, pues de seguro quedó impactado al escucharlo, su mensaje y al verlo. Y le salió del corazón: ¿qué debo hacer, maestro bueno? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y Jesús puso la base: cumple los mandamientos. Ahí está. Cumple los mandamientos, y en los mandamientos está el primero, el amor a Dios y a tus prójimos. Cumple los mandamientos. Ese joven los había cumplido. Desde mi niñez, de seguro fue al catecismo. Y aprendió bien los mandamientos y los ponía en práctica. Pero fíjense cómo en el seguimiento de Jesús podemos seguirlo más o menos de lejos o de cerquitas. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes. Dalo a los pobres por amor y luego ven y sígueme. Ya escuchamos la respuesta. La respuesta, pues no fue verbal, la respuesta del joven no fue verbal, fue con sus hechos y con su sentir. Dio la vuelta y con tristeza, porque tenía muchos bienes, ¿verdad?
tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Pues el tesoro, hermanos, es la bienaventuranza, la felicidad por la que tanto nosotros vamos buscando ser felices. Tendrás un tesoro en el cielo. Es la bienaventuranza que Dios da a aquellos que le aman con un corazón libre. Tendrás un tesoro en el cielo. Fíjense cómo los bienes de este mundo, los bienes materiales y los bienes de este mundo, cómo pues llegan a ser como absolutos en nuestra vida, llegan a mandar cuando no hay el suficiente amor para seguir más de cerca a Jesús. Los bienes de este temporales, llámense dineros, casas, ¿no? Pero también llámense afectos no tan ordenados, llegan a mandar y a regir nuestra vida y a darnos la vuelta para no seguir a Jesús tan de cerca, porque seguirlo de cerca pues implica renuncias a los bienes de este mundo, que siempre sí dan satisfacción, pero una satisfacción limitada. Los bienes de este mundo sí duran, pero son efímeros, pasan. Y más todavía los bienes de este mundo, después de un tiempo llegan hasta a hastiar a la persona que encontraba satisfacción en tener. Hermanos, creo que nuestro Señor, desde luego, el tesoro del cielo, yo creo que el Señor sabe darnos probaditas para mientras estamos aquí de peregrinos. Yo creo que nuestro Señor de los tesoros del cielo sabe darnos probaditas. Probaditas, desde luego, cuando más nos acercamos a Jesús, cuando más vamos perdiendo el miedo a renunciar a los bienes de este mundo que nos atan. Los bienes de este mundo no son malos, pero cuando nos atan y nos quitan la libertad para amar, la libertad para amar a Cristo, a Dios y para amar al hermano, es cuando los bienes empiezan a dañar, cuando nos quitan la libertad. Dios nos ha creado y nos quiere libres para amar, libres. Aquel joven dio la vuelta y se regresó. De seguro siguió cumpliendo los mandamientos. Era bueno, de seguro. Pero eso de seguir de cerca a Jesús, solamente quienes en cualquiera de las vocaciones que queremos hacerlo, iremos teniendo la posibilidad de saborear ya los tesoros del reino de los cielos, la alegría que se experimenta al estar seguros de ir dando la vida por Cristo y no por nuestras necesidades personales, sino ir dando la vida por Cristo en el cada día, en el servicio, en el amor, donde muchas veces nadie se entera, solo Dios. Hermanos, nuestra Madre Santísima, a quien visitamos en este santuario, ella fue libre para amar a su Dios, fue libre para
renunciar a su proyecto de vida y aceptar el nuevo plan que Dios tenía, ser la madre del Mesías y desde luego constituirse también en madre de un gran pueblo. Sigamos el testimonio de los santos, San Bernardo, nuestra Madre Santísima, el testimonio de libertad y de amor a Dios, que Él estará aquí. Salgamos ustedes y yo fortalecidos para seguir caminando y que nuestros pasos que demos sean por amor y para hacer el bien, para amar a Dios y a nuestros hermanos. Los pasos que caminemos, que sean por amor, y tendremos la fuerza que viene de Dios. ¿Cuántas veces a un servidor en la misa de catedral que celebro todos los domingos, mínimo los domingos a las 12 del día, cuánto me impresiona ver enfermitos que van, no faltan a misa, en silla de ruedas los llevan y hoy van con dificultad? Ver personas ancianitas, una señora que, bueno, tengo 3 años y medio en aquella diócesis y siempre salgo los domingos después de misa a saludar a las personas en la puerta, pues va uno conociendo más de cerca a las personas y identificando. Una señora que tenía 96, ¿no?, casi 97 años cuando llegué, ya ancianita, ahorita está para cumplir los 100, y yo pues para darle vida y animarla, porque es un testimonio para la asamblea que se reúne, para animarla. Desde el principio que empecé a conocerla, ya caminaba con mucha dificultad, 97 años, 98, y le sigo diciendo, a los 100, cuando llegue a los 100, aquí le vamos a celebrar en catedral su fiesta, su misa, aquí lo... Y sigue yendo, y cada vez, y va por al final de misa, por la bendición del obispo, y doña Esther se llama, y sigue yendo, y la sigue manteniendo, ¿no?, el amor a Dios. Claro, pues las misas del obispo a veces el domingo se emociona el obispo, y más cuando allá la gente les gusta mucho que el obispo los bañe, y tengo que hacerlo cada mes. Un baño, gastar 10 litros de agua, pasar por todas las bancas, bañar a la gente. Y allá con aquel calor, pues los niños gozan cuando les llega el agua bendita al inicio de la misa. Entonces a veces la misa se hace larga, 1 hora y cuarto, 1 hora 20. Y ahí está esta mujer. Claro, algunas veces pues por el calor y eso, he visto que sale antes, no resiste pues. Pero fíjense, caminar hacia Dios por amor, ir al encuentro del Señor por amor, ir al encuentro de los demás por amor. Y esta ancianita cumple el día 7 de marzo sus 100 años de vida. Esta ancianita sigue caminando por amor a su familia, y creo que el amor a Cristo está muy claro. Nuestra Madre, además de interceder por nosotros, la Virgen María nos ayuda a seguir dando pasos que sean motivados por el amor. Alimentémonos de aquello que nos da María a su Hijo, el cuerpo y la sangre de Jesús en cada celebración. Lo recibimos para, acercándonos a Cristo y Eucaristía por amor, recibir la fuerza que nos viene de Dios a través de este grande sacramento, la presencia real eucarísticamente de Jesús en el pan de vida. Oremos los unos por los otros al Señor y respondamos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor.
por los cristianos, que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios, por la intercesión de San Bernardo, conserve y aumente la vitalidad y el fervor de los monjes y monjas de la familia cisterciense y aleje de ellos la tibieza y la mediocridad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pan y por el vino, nuestro
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con el Obispo Cristóbal que preside esta celebración y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bernardo, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos a nuestro Padre cantando la plegaria que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes ya desde ahora, invitados al banquete de su reino. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Un mandamiento nuevo nos da el Señor.
Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen camino para todos.